Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión? Bueno, eh, vamos a comenzar lo que es la sesión. Recordemos que... Esta es la última sesión de lo que es el curso de Excel Intermedio, cerrando el tema con lo que son gráficos dinámicos, ¿verdad? Eh, pues acá, como les menciono, este tema es bastante amplio y les voy a, a mostrar, por ejemplo, voy a minimizar esto. Acá tenemos un ejemplo, miren. F11. Acá tenemos un ejemplo, miren. En este, en este cuadro de Excel, vamos a hacer más grande la pantalla. Miren, en este cuadro de Excel, nosotros tenemos eh, un reporte <coughs> o un dashboard, ¿verdad? La verdad es que los dashboards pueden ser bastante eh, llamativos y tener un montón de situaciones, pero en el fondo lo que tienen son gráficos. Estos se le llaman elementos visuales. Tienen gráficos, tienen eh, leyendas, o sea, eh, texto, ¿verdad? Leyendas, y tienen valores así, que te dicen algo. Por ejemplo, en este caso, arriba, tiene ventas, tiene la cantidad de devoluciones, y tiene la utilidad. Eh, tiene filtros, ¿verdad? Eh, filtros, en este caso, eh, se llaman slider, y tiene acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco filtros. Por ejemplo, acá tiene, este es un análisis de ventas por plataforma, el que habíamos estado viendo. Por ejemplo, viene y te dicen tipo de cliente antiguo. Si le das clic en este tipo de cliente, estás viendo los clientes antiguos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos ya, ya te habían comprado al menos alguna vez, ¿verdad? Entonces los datos cambian, mira. Ahora, después es el cliente antiguo, tenemos otro filtro o slider que se llama medio, o sea, el medio de venta es externo, es eh, digamos que comisionistas, y propio es que la empresa lo ha vendido, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos acá si son hombres o mujeres, tenemos los meses y las cuatro plataformas de ventas. Entonces, nosotros cuando nos piden un reporte... Esto podría ser tan sencillo como un poquito complicado, ¿verdad? Recordemos que un reporte te da información resumida, pero en forma general. <laughs> Por ejemplo, si yo quisiera ver nada más clientes nuevos, pues le digo, clic en cliente nuevo y mira cómo cambia. Y si le digo que lo quiero ver solo de mujeres, mira cómo cambia. Ventas do 2571, mira. Y si vamos a hombres. Entonces, eh, si te das cuenta, veamos en devoluciones. Mujeres 75 mil y hombres 62 mil. Entonces, ¿qué quiere decir que las mujeres devuelven más? A lo mejor las mujeres compran más, ¿verdad? Ahora, este reporte se saca de... Eh, pues de datos orígenes, ¿verdad? Aquí está, mira? Los datos orígenes, <coughs> mira, es, es, es una tabla de Excel ¿verdad? y tiene 63.000 registros, imagínate. Este es bastante grande. Este solo es un ejemplo, mira, acá está ¿verdad? de la fuente de datos, eh, la fuente de datos, venís y comenzás a hacer esto. De la fuente de datos, comenzas a establecer una, ciertas información ¿verdad? Lo que te están pidiendo. Ventas por mes, aquí están, ¿verdad? La tabla dinámica y el gráfico. Gráfico de tendencia, de punto, ¿verdad? Vaya. Esa es una información que me va a servir. Luego tengo las ventas por medio, o sea, interno, lo vende la empresa o subcontratado. Y ahí está un gráfico de barras, ¿verdad? luego tenemos las ventas por plataforma y ahí están eh, así como lo pidieron de esta forma luego tenemos los tres productos más vendidos mira ¿Ya? estos son los tres productos más vendidos ok uh, o los top tres en este caso pues pues tres tres dijeron verdad entonces eh, eso es en cuanto a ventas ahora para de determinar Siempre de la misma data, ¿Verdad? Para determinar la información de la misma fuente de datos, me han pedido una información de devoluciones. Entonces, viene y me dicen devoluciones, evolución de las devoluciones. ¿Esto qué quiere decir la tendencia? Pues, esto que está acá es un formato condicional, así que no te, no te asustes con lo de la tabla dinámica. ¿verdad? Por ejemplo, las devoluciones, eh, van por meses, ¿verdad? Si te das cuenta van por meses, ¿verdad? Por meses, pero arriba eh, las he puesto un filtro por categoría para de, si me dice mire y el calcetín cómo se comportó la devolución, pues yo veo y pongo así lo del calcetín control Z, ¿verdad? va entonces ahí tenemos las devoluciones y con un gráfico de puntos para establecer el movimiento. Luego tenemos los tres productos más devueltos, ¿verdad? Los tres productos más devueltos. Si le das clic acá, te venís a filtro y en filtro, para bajito están eh, los elementos de filtro, ¿verdad? En este caso, si le decís clic aquí 10, realmente eh, no son días sino que tres, ¿verdad? y superiores y así lo vamos sacando los inferiores también, ¿verdad? plataformas de venta con más devoluciones bueno, acá lo que se hizo es un orden o sea, solo hay cuatro plataformas, ¿verdad? estas que están acá y lo que se hizo es que se ordenó eh, del mayor al menor, ¿verdad? y acá me dio la cascada entonces con eso tengo información de ventas información de devoluciones, ¿ya? Digamos ya con eso, eh, estoy contestando las preguntas, una, dos, tres, tres de devoluciones y de ventas, uno, dos, tres, cuatro. Vaya, entonces ahora vengo y voy a armar el reporte. <coughs> Pongo eh, acá en una, una casita donde despliego las ventas totales, mira. Si ¿Te das cuenta las ventas totales? Este es un total de una tabla dinámica, las devoluciones también, mira. La utilidad es eso es menos aquello. ¿verdad? Y este gráfico, este ventas mensuales de 2017, este gráfico ya lo habíamos hecho por allá. Lo que hice es copiarlo de una venta, mira. Este, este lo copié y me lo traje para acá y así fui pegando todo, ¿verdad? Por eso es importante que los gráficos tengan sus títulos y estén de manera un poquito re, resumidas. Y luego lo que hice es que puse los sliders, ¿verdad? Vaya, acá ya con más trabajo alguien le hubiera puesto así, no sé, un fondo a todo esto, ¿verdad? Marcase esto. Ya. Eh, déjame mover esto. Marcase eso y le pones un background, eh, no sé. Así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, ciertas cosillas, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. Lo importante es que la información está. Entonces, si te das cuenta, esta es la aplicación de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Una data súper grande y me han hecho seis preguntas, ¿verdad? Si hay preguntas específicas, que aquí las pongo y luego me han dicho, mire, eh, yo puedo filtrar y ver un mes específico. Sí, aquí está, agosto. ¿verdad? Yo puedo eh, ver eh, ya no un mes específico, sino que digamos toda la fecha. Bueno, tienes que venir a ver el formato de la fecha. En el dato de origen tienes que buscar el campo de fecha y lo que habíamos hablado. Mira, <coughs> aquí está. Si este campo es de fecha a fecha, ¿verdad? fecha, si sí lo puedes hacer, entonces puedes hacer una escala de tiempo, ¿ya? un, fi eh, un filtro de fecha, ¿verdad? Ok, entonces eh, esta es una, una, una muestra, ¿verdad?, de qué se puede hacer. Vamos a cerrar esto. Ayer les mandé un archivo de Excel. Ese archivo de Excel es el que vamos a ocupar eh, ahora para explicar, pues, lo que tenemos que, que ver. Vale, vamos a trabajar con la de pedidos. Solo que aquí, eh, en pedidos, he hecho una variante. Si te das cuenta, este archivo es el que, con el que nos quedamos ayer, en el que te expliqué los gráficos dinámicos, ¿verdad? Mira, los gráficos dinámicos que habíamos dicho, opción uno, siempre vas a tener tu fuente de datos. Si la haces tabla, mejor. Luego, haces una tabla dinámica, y luego de la tabla dinámica, haces el gráfico dinámico, ¿verdad? Ahora, opción dos es, siempre vas a tener tu fuente de datos. Lo mejor es que la hagas tabla, para efectos de que si añaden registros, sean fácilmente tomados por la tabla. Y luego, insertas el gráfico dinámico. Como le pusiste nombre a la tabla, aquí está, ¿ves? No hay problema, la, la, la nombras. Bueno, Entonces, lo que yo hice acá es una variante para tener un poquito más de material, ¿verdad? En el campo precio a la par, entre precio y producto, acá, ¿qué quiere decir? Que acá esto no estaba, mira. Yo agregué un campo a la tabla, agregué un campo, eliminar, agregué un campo que se llama venta y insertar campo, ¿verdad? a esto le puse venta. Venta, ¿ya? Y esa venta va a ser igual a el 40% de ganancia más el IVA, sería el 43%. Bueno, dejémoslo con el 53%, o sea, sería así. 40% de ganancia sobre el precio más el IVA son eh, 53%, ¿verdad? Entonces sería así, el 53%, ¿verdad? Por el precio más el precio. Y así te va a dar la ganancia, ¿eh? La venta, perdón. ¿Ya? Entonces, eh, y ustedes van a insertar este campo en la tabla. Y ya te queda ahí puesto, ¿verdad? Si le cambias acá a 10. 10, mira. Bueno, vale, entonces venimos y tenemos esto así, ¿verdad? <coughs> Tienen que insertar este campo. Ahora, cuando insertes ese campo, si ya habías hecho una tabla dinámica con una que le des actualizar, se va a actualizar o subís arriba. Análisis de tabla. ¿verdad? grupo datos y acá en actualizar, dale actualizar todo. Va, ya están, mira, aquí está venta. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, eh, a ver, lo último de los gráficos y vamos a armar un pequeño reporte. Acá yo hice una ficha, mira, y le he puesto reporte de pedidos. Ese, ese mismo reporte de pedidos, ese mismo es un, le llaman... Dash Dashboard bueno. Lo que pasa es que los dashboard tienen, tienen métricas y todo, ¿verdad? Pero entonces nosotros vamos a hacer esto. Ahora <coughs> ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que determinar qué voy a poner en el dashboard Bueno, algo que me interesa a mí es eh, esta es la información que voy a querer ¿verdad? Información, ok vale. La primera es que me interesa el total de ventas, o sea me interesa saber cuánto he vendido, uno ajá, como es pedido me interesa eh, la ventas yo la voy a filtrar por país vaya, mira, vaya, me interesan las ventas ok, y eh, me interesan los pedidos por país bueno, las ventas me interesan los pedidos porque una cosa es que me pidan poco y vendabas y sea caro. Vale. <coughs> ok, me interesan las ventas, me interesan los pedidos. Eh, me interesa. Quiero ver. Las categorías. ¿Verdad? Categorías. Categorías. ¿Verdad? categorías más más vendidas o sea, no, no me interesan todas las categorías, me interesan las más vendidas entonces yo lo que puedo hacer es que el pedido lo puedo hacer por, por categoría y país, vaya, ahí resuelvo entonces, mira, no nos vamos a complicar tanto sino que ciertas cosas ya, ya van cayendo por default, vaya, total de ventas, sí, total, cantidad de pedidos, sí, categorías más vendidas, sí, y Quiero saber qué me ha comprado más. Vaya, entonces eso se llama cliente. ¿Ya? Entonces, eh, mejores clientes. ¿Ya? Los mejores clientes, ¿verdad? Ahora, eh, cuando digo mejores clientes, ¿cuántos? Cinco, digamos, cinco mejores clientes. Categorías más vendidas, o sea, me las va a vender, me las va a poner todas, o yo quiero las tres más vendidas. Ahí está la incógnita. Entonces, esto es lo que me piden: son cuatro tablas dinámicas, al menos, o más. Vaya la data, fuente, se llama pedidos, ya lo sabemos. Okay. Entonces, yo aquí voy a hacer el reporte: aquí quiero las tablas dinámicas. Venimos y ponemos acá insertar tabla dinámica. Da lo mismo si comienzo a hacer gráficos o tablas, pero como yo voy a trabajar primero con tablas y después con gráficos. Y después voy a, a armarlo bonito, ¿verdad? Ok, tabla dinámica. Y la tabla dinámica, ¿de dónde la vas a insertar? De la data pedi... <coughs> pedidos. Ajá, ¿y dónde la vas a poner acá? Ok, ¿y esto qué es? Ok, esto es el, este es el total de ventas. Bueno, vamos a insertar una fila acá. Insertar, eso es lo que se va a llamar total de ventas. Vale, entonces, ¿esta tabla qué va a llevar? Bueno, ok, si yo solo pongo venta acá, no tiene sentido. Bueno, eso es lo que me están pidiendo, el total de ventas. Pero eh, no lo voy a hacer así, sino que le voy a poner país verdad país y total de ventas ya ahora en la tabla dinámica acá yo no le voy a poner suma de ventas sino que le voy a poner ventas ventas así nada más ventas vaya, mira. y obviamente ahí va por país ahora el formato venís acá y le vas a dar el formato de de moneda aceptar. Vaya, vale, mira, ahí tenemos las ventas. Es más, si querés, lo puedes venir y en base a, a la cantidad la puedes dar, le puedes dar un, un ordenamiento, ¿verdad? Si querés, de menor a mayor, o de, ahí está, aquí es un sor, mira, de menor a mayor, mira. Vaya, vale, entonces yo ya tengo la primera información, total de ventas. Eh, a mí solo me pidieron esto, ¿verdad? igual esto eso es lo que me han pedido nada más, el total de ventas, entonces por lo general lo que se hace es lo que acabo de hacer, mira ¿qué es lo que acabo de hacer? bueno, lo que acabo de hacer es una igualación igualé el campo este y extraje solo la venta ¿Eh? 86.000 vale, ahí está, esas son las ventas aquí están, mira ventas ahí está eso es lo que me pidieron, 86 si mil. <coughs> si me dicen por país, bueno, ahí está la tabla, ¿verdad? Va, entonces, esto es una primera información. Ya tengo resuelto el primer punto. De ahí me dicen pedidos. Bueno, mira. Venís y la vamos a ir haciendo para abajo. Ok, eh, yo no me voy a complicar. Eso ya hice la primera tabla dinámica y la voy a copiar. ¿Verdad? Pedido, vaya. Entonces, ¿qué me piden? Eh, en vez de ventas, yo quito ventas y me voy a fecha de pedido. <laughs> y ahí me sale pedidos por país. Le, lo ordenas de menor a mayor o de mayor a menor, como querrás. Y le vas a dar acá donde dice fecha de pedido, le puedes poner pedi, pedidos, ¿ya? Ahí está ya, mira, y este campo lo hace más grande, ¿Verdad? Pedidos, entonces hace lo mismo, mira Pedidos y igual a esto, ¿Ya? La cantidad de pedidos son estos Si te preguntan, ¿Cuántos por país? Bueno, va, le vas a tener la tabla, ¿Verdad? Entonces yo, yo he vendido ochenta mil dólares con 2.130, 2.156 pedidos. Vaya, si querés aquí, le pones decimales o coma. Eso es cuestión de plantilla, ¿verdad? Personalización, pues aquí. Acá, personalización, ¿verdad? Eso es cosa tuya, ya, mira. Estamos, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar así. Separación de miles. Para. Vaya, tengo el segundo, mira. Categorías más vendidas. Ah, ok. Entonces venís y acá vas a pegar la tercera tabla dinámica. No, te compliques. Si ya la tenés, con una que tengas, te dejas ir y haz tú. ¿eh? Va, mira. Me dicen categorías. Vaya, entonces vengo yo y eh, quito pedido porque no me interesa. Pongo categorías en fila porque ese es mi determinante. País no me han dicho, ¿verdad? Pero como son ventas... Por eso te decía que era importante el campo venta, mira. Como no lo tenía, yo se lo puse, pero eh, no puedes andar haciendo eso. A menos que te digan, calcúlelo y esté la fórmula. Ahí están las categorías, mira. Venís y si querés, le das clic ahí. Datos y ordenás de menor a mayor. Vaya, esa es una. Las acá, si sí es importante, mira, tiene cuatro decimales. Te venís acá. Y realmente cuatro decimales, no, ¿verdad? Venís y moneda y le decís dos decimales. Vaya, le da formato y como es venta, le pones esto, ¿verdad? Mira, son los mismos 86 mil de venta, pero por categorías. Vaya, ahora, ¿estas son las, las cuántas categorías son? Eh, no sé, seis, seis, dos, cuatro, seis, ok. Pero no te han dicho cuántas querés. O sea, entonces si viene y alguien te dice, deme las tres, le venís y le decís aquí, mira. Top, ¿verdad? Superiores. En vez de 10, le vas a poner las tres categorías más vendidas. ¿verdad? Tres, ¿ya? Y aquí hay un filtro. Entonces las tres más vendidas son estas. No querés eso. Entonces quitas el filtro, mira. De todas maneras, eh, es como que era un poco obvio, ¿verdad? Si están ordenadas en, en forma ascendente, si te dicen así, deme las tres más vendidas, entonces ordenalo al revés. Acá sería el orden con este, ¿verdad? Son las tres primeras. Vaya, pero no te han pedido que le, que le enseñes las demás, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que te piden y qué mostraste? Están diciendo categorías más vendidas, entonces nosotros le vamos a poner que son, no sé, las tres más vendidas, vale, entonces venís y ya me limitaron, acá serían categorías, las las tres categorías más vendidas, mira, entonces venís y qué vas a hacer, ah, le vas a tener que poner un filtro a la etiqueta de categorías, acá, ¿Verdad? filtro uh, donde dice 10 mejores le das clic y le bajas de 10 a, a 3 ya <laughs> ya está mira eso es lo esto es lo que te están pidiendo estamos no el no cuánto suman si te dicen cuánto suman entonces venís y le pones esto mismo acá Acá ya se va a hacer más grande el campo. Ahí, mira. Entonces, eh, no es complicado, solo es un poquito laborioso. ¿verdad? Las tres categorías. Vaya, entonces acá sería así: mira. <coughs> Ventas. De las tres categorías más vendidas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces acá, eh, porque allá están las tres más vendidas. Obviamente las ventas, pero la, el total podría poner así, ¿verdad? Ventas. Tres categorías más vendidas. ¿Vale? Para no escribir tanto. ¿Vale? Entonces ya tenemos cuántas. Tenemos esa. Ahora me dicen los mejores. Cinco clientes. Me vengo acá. Por eso te digo que es más sencillo agarrar eh, la tabla dinámica y después vamos a hacer aquello. Vale, venimos y agarramos esta tabla dinámica. Si tiene filtro, o no, bueno, no, no tiene nada que ver. Vale. Los cinco mejores clientes, ok. Entonces venís y te están pidiendo clientes. Ok. Entonces venís y quitas categoría y te vas a venir a, a cliente. Cliente, aquí está, mira. Cliente. Y lo vas a medir por la venta, ¿verdad? Ahí está, mira. No son muchos clientes. Bueno, a saber, no sé. No sé, vaya, si quieres te vas a ventas, lo ordenas de menor a mayor, y ahí te va a salir en un orden, ¿verdad? Eh, al final, yo tengo una barra de zoom acá, no, 89, dice que son, tapa a veces, ¿verdad? Bueno, entonces venís y no te piden todos. Te piden, mira, los cinco mejores clientes. Porque les va a mandar un regalo navideño, ¿verdad? Y no puedes estarle dando todo. Entonces venís y le metes un filtro a la etiqueta y son los cinco. y me dijeran, hey, quiero los cinco clientes que me compran menos. O sea, en vez de superior, son los inferiores, ¿verdad? <coughs> Baita, mira. Ahí tengo de los clientes. ¿ya? Y acá, eh, eso de suma venta, como lo vas a presentar la tabla, venta. Lo va, a, lo va a presentar la tabla. Si no te dejes escribir, le pones un punto. Esta tabla la vas a presentar, entonces venís y le pones venta. A lo de arriba, como va a presentar la tabla, le das dos clic a ese campo y le pones... Ben, y el puntito ¿no? va, vale, mira vale, y pedido, mira, ahí sí, mira entonces, ahora, eh, en esto de etiqueta veamos si te deja borrar vaya, vale. <coughs> vale, mira mm -hmm. esto de nombre de etiqueta lo que tenés que venir, ya vamos a ver, vaya vale. Si sí, sí cambia las la cosas. Tenemos una, dos, tres, cuatro informaciones, ¿ok? Tenemos ventas, ajá, total de ventas. Entonces tenemos los pedidos, los tres clientes más vendidos y los mejores clientes, ¿ok? Ajá. Si te piden todo por país, a cada volado de esto le vas a meter... El, ah, eh, bueno, este, este está por país. Sería aquí, mira. País, le puedes poner un filtro arriba, pero no tiene sentido porque ya vas a ver más adelante lo que vamos a hacer. O oh, acá. Acá tiene un filtro ahora, pero uh, tienes que poner eso. Entonces, la idea es esta: ya tenemos esto, tenemos las primeras tablas. Hoy vamos a hacer los reportes de los gráficos. Ok, esto que he hecho aquí es la tabla y lo que he hecho abajo es una leyenda donde eh, me va a decir. Solo el valor de la tabla. Por ejemplo, si me dicen cuántas ventas, son, cuánto es el dinero en ventas, ¿ok? ¿Cuántos pedidos fueron? Tanto. ¿Cuánto suma las tres categorías más vendidas? Tanto. ¿Mis, mis tres mejores clientes, ¿cuántos me han comprado en total? Aquí está. Vaya, y como te digo, acá, hoy lo que tenemos que hacer es venir y hacer los gráficos. Vaya, te pones encima de la primera tabla dinámica, le decís insertar. Gráfico dinámico y clic. Ahí tengo el primero, mira. Vale, vamos a dejarlo caer y ahí tengo el primero. Quitemos estos campos. Ya en los gráficos no vas a estar trabajando con campos, entonces te vas a concentrar en poner piloso el gráfico. Vale, mira. Aquí eh, vista, líneas de cuadrícula. No me gustan las líneas de cuadrícula de Excel. Vale, mira. Acá en el gráfico le tenés que poner una leyenda arriba y le vas a poner. ventas. O sea, total de ventas ya se sabe que son ventas. Vaya, si quieres lo pones. Y donde dice total, se lo quitas si solo tienes una venta. Y aquí agregas la etiqueta de datos y quitas las rayas. ¿Para qué? Y las etiquetas de datos las pones negritas. Vaya, ahí está ya, mira. Ahora, si lo querés de mayor a menor o de menor a mayor, ahí está. Y los países, mira, los pones negritos también, si querés, ¿verdad? Y acá ya tenés, mira, ya tenés esto. ¿Ya? Vale, ok, entonces venís y. Ajá, esto no te dice el total de ventas, si te das cuenta. Este gráfico no te dice el total de ventas. Entonces, yo tengo mi gráfico donde están las ventas individuales y tengo que sumar. Por eso es importante esto, mira. La leyenda que está ahí. ¿Ya? Vaya, ok, ya tengo lo primero, que son ventas. Ok, ya está. ¿Y, no, y son por países? Vaya, ok. Hoy venimos y ese gráfico está ahí, lo voy a dejar. Si querés, vos venís y le cambiás arriba, donde dice diseño, cualquier cosa de gráfico. Si te gustan los colos, otros gráficos así negro, se mira más piloso. Eso es cosa tuya. Yo lo voy a dejar negros. Me gusta esa tendencia. Va vale, mira. Y esto es así. Va vale, mira. Y eh, voy a llevar. Esto, vaya, eh, el campo de ventas no lo quiero ocultar, campo de valor. <laughs> el de país, sí, porque si alguien me pide eh, solo enseñarme El Salvador, ahí está, ¿verdad? Pero lo voy a dejar. ¿Ya? Vaya, y lo que, lo que podríamos hacer acá es hacer más grande esto, porque se trata de mirarlo. ¿Ya? Incluso acá los valores estos los puedo hacer hasta más pequeños. Ya, vaya, entonces acá estamos. Venimos. Y nos vamos con la segunda data. Pedidos. Clic ahí. A ver, dígame cómo inserto el gráfico para pedidos. Insertar. Ajá. Gráfico dinámico. Ajá. Tráfico dinámico. Vale. Este o, o, o otro. Podemos poner este para variar. El de barra, ¿verdad? Vale, mira. Es diferente, ¿verdad? Pero para que no sea igual, ¿vale? Mira. Ahí tenemos pedido, ¿verdad? Ok. En total le tenemos que poner pedidos. Yo estoy siendo un poco así, eh, <laughs> bien conciso, ¿verdad? En total, realmente eh, se lo voy a quitar, porque no. Si no te parece este gráfico, está bien, se puede cambiar. Vaya, en pedidos lo vamos a quitar eso, botón derecho y ocultar botones de campo, vaya. Mira. Ok, eh, venís y eh, le vas a poner las etiquetas. Ajá, por país, vaya. Ok, y las etiquetas las vas a. Seleccionar una y las pones en negritas y los países también. Pero eh, si lo querés azul, bien, y si no, pues está bien. Vaya. Eh, las rayitas, si querés, se las quitas. <coughs> vaya, vale, mira. Para variar, ¿verdad? Esto, si querés, le das aquí formato y te van a salir diferentes. Mira, no sé si lo vas a dejar negro o qué. Está. Vaya, vale, mira. Ahora, eh. Si formateas unas cosas, te quita algo. Lo primero es elegir un color de gráfico y después esto. ¿vale? Si este gráfico no te parece, le de, te venís aquí a, a la herramienta de arriba y en diseño, pues le vas a decir que cambias el tipo de gráfico. ¿verdad? Cambiar tipo de gráfico. Si este no te pareció, le decís clic ahí y te venís a columna. Si lo quieres llevar así de columna ¿verdad? y así ya cambió otra vez. ¿verdad? Esa es cosa de cada quien. Vaya, vale, mira. Tenemos pedidos, mira. Entonces los vamos llevando igual, ¿verdad? Uno son ventas, otros son pedidos. Ok. Eh, si te das cuenta, vamos ya por el otro gráfico. Eh, las tres categorías más vendidas, ok. Insertar. Gráfico gráfico dinámico y qué gráfico, qué tipo de gráfico creen que sería mejor para las tres categorías más vendidas? Circular, eh, columna o barras? La, la circular. escojamos, ¿dentro de la circular, la normal o la de anillo o qué? Este. Sí. Vaya, mira, aquí está. Okay. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es ver si un color oscuro, ¿verdad? Porque así lo habíamos venido trabajando. Vaya, mira. Ahora, venimos y aquí está. Las categorías circulares son cuando te van a dar porcentuales, ¿verdad? Más que todo porcentajes, pero veamos, etiqueta de datos, ahí está, mira y podemos dejarla a externo así. ¿En dónde dejamos las etiquetas? ¿Así o externo? O con llamada. démoslo con llamada. Va, mira. Si le haces una lo alejas así así. Vaya, y esto se llaman categorías más vendidas. Categorías, es más, le vamos a poner. Bueno, alguien ya va a saber ahí que son tres. No creo que alguien diga que no. Bueno, vale, esa es una. Ahora, veamos. Y los mejores clientes. Clic acá. Insertar. Gráfico dinámico. Y ese lo vamos a dejar de columna de una vez. Y los cinco mejores clientes. Mira. Ordenado de menor a mayor. Bueno, eh, mejor así. Yo quiero ver el mejor cliente desde el inicio. Ahí está. Mi mejor cliente es Fulano Total. Ok, y acá le pongo mejores clientes. ¿Ya? Eh, venta. Lo quito para que haya más espacio. Esto lo estiro. Esto lo voy a poner a negro. Mira negro, clic, ¿verdad? Vai, mira. Eh, lo de total, realmente eh, lo vamos a quitar. Mejores clientes, lo ponemos por aquí arribita. Le ponemos lo que son las leyendas, o sea, las etiquetas, ¿verdad? Va, mira. Y esto de los nombres, mmm, sí, se ve bien, está bien. Pongámoslo en más oscuro. Y aquí también. Vaya, vale, mira. Entonces, nosotros ya tenemos esa información. Mira, ya tenemos esa información. Vaya, vale, esto no es el tablero. Es acá hemos puesto las informaciones, las tablas dinámicas, porque las voy a ocupar y los resúmenes también, y los gráficos. Vaya, vale, ahora lo que tenemos que hacer es armarlo. Ya. Vaya. Vale. Venimos y estos, digamos, que son mis datos preliminares. Hoy me voy al, al. Ah, pongámosle aquí. Reporte resumen. Ya, ok. Entonces venimos y le vamos a poner acá ahora. Empresa XYZ. Okay. Y acá ya sabes, aquí ya viene tu creatividad, ¿verdad? Okay. Venimos y eh, no me gusta ver esas rayas de Excel, las quito. Si vos querés, eh, bueno, yo te sugiero que no, ah, que no, una celdas ahorita, hasta después, ¿verdad? Ok. Empieza aquí y Z y de ahí le pones reporte. Bueno, resumen, eh, sí, reporte. Reporte de pedidos, ok. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a quitar esto, es mostrarle cuántas ventas hemos tenido. Bueno, si son de pedidos, les interesan pedidos y ventas, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, mira. Este me interesa. Este, este valor. Vaya, vale. entonces vengo acá y le pongo acá: Pedidos solicitados. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Pero te digo de que no es necesario ahorita andar. A... Mira. Vaya, hoy sí, mira. Pedidos solicitados. Vaya, eso lo voy a poner celeste. Ok. Acá voy a poner esto, ¿verdad? Igual. Este. Ahí está, mira. Ahí tengo los pedidos solicitados, ¿ves? Y negrito, ¿verdad? Ahí, mira. Cantidad de pedidos solicitados. Eh, y esto lo voy a poner en. No sé. acá cada quien va, va a tener eso. Vale, ahí está, y esto rayitas. Ahí está, mira. Tu cantidad de pedidos solicitados es esta. Ahí está. Pedidos solicitados. Este formato me parece y eh, lo voy a copiar. Y acá le voy a poner, ojo. Ventas. Ajá. Entonces acá en ventas igual y me vengo a mi reporte de ventas, a esto, a la cantidad. ya, Ahí tengo las ventas, mira. Mi reporte de ventas. Y claro, acá le tengo que poner dinero, ¿verdad? Moneda, vaya, mira. Entonces acá, si estas dos cosas te interesan, les haces más grandes. Ya, eso es algo de lo que más te interesa. Vaya, mira. Si te interesan más las ventas, abrís el, esto con ventas. Pero como es pedidos, entonces yo digo 2.100 pedidos, mil ventas, ok, estamos. Entonces, ahora, ¿qué tengo que poner? Bueno, algo que respalde los pedidos. ¿Y qué es lo que respalda lo, lo, los pedidos? Es esta tabla. Ya no me importa tanto la tabla porque ya sé cuántos son, entonces me llevo el gráfico. Me llevo el gráfico, mira, aquí está. Pero te decía, los reportes es de tener eh, calma en dónde vas a, a colocar algo. Pero acá, digamos que no voy a estar poniendo un, gran, un gráfico con mil pedidos, con mil, con doscientos países, ¿verdad? Porque si sí, realmente, vaya acá, lo que me sale más fácil es esto. ¿eh? X y acá, vaya. O sea, para que no quede tan pequeño, ¿verdad? Vaya, mira. Y acá tengo el de pedido, mira. Vaya, mira. Pedidos. Ok. Eh, venimos y hoy hablo de ventas. Entonces me voy al reporte y eh, agarro el de... venta. Mira, clic. No les importa tanto quién ha vendido más ni quién ha vendido menos. Solo es un reporte de ventas. E Igual a esto. Y acá está, mira. ¿eh? Pedidos y ventas. Y ahí está ya, mira. Tenemos el primero. ¿eh? Vale, entonces venís y. Mira. Ok, entonces ahora que. Si te dicen los países, no, aquí está, pues. O sea, total de ventas y lo que cada país tiene. Mira, total de pedidos y lo que cada país tiene. Por eso te decía, no me voy a llevar la data sobre el gráfico, por, pero sí saqué el resumen, el total, ¿verdad? La data sí me sirve, la tabla dinámica, porque necesito hacer el gráfico. Va, entonces, hoy, ¿qué me piden? Eh, las tres más vendidas y los mejores clientes. Bueno, entonces yo voy a poner mejor mis mejores clientes y después las más vendidas. ¿Sabes por qué? Porque primero estoy hablando de pedidos y qué me piden los clientes. Entonces, estoy hablando de que aquí van los clientes y aquí vas a poner... Eh, eh, bueno este, este, este me gusta ¿Qué vas a poner mejores clientes ya y si querés te traes el valor verdad si querés pero ya no es tan necesario vamos a ver qué pasa ¿vale? mejores mejores cinco clientes ya vas a ver qué pasa te venís y agarrás los clientes. Eso están abajo. Pues mira. Clic. El gráfico es el que me llevo. Y lo pegamos. Acá, ve. y acá están. Mira. Mejores cinco clientes. Y en el gráfico no dice eso. Pero allá sí. Ahora, si me dicen cuánto suma, bueno, entonces venís y tenés que hacer esto, ¿verdad? Lo de aquí. Entonces, y acá. Mejores. Bueno, los mejores cinco clientes, ¿cuánto suma? Bueno, entonces venís y esto, ¿verdad? Ahora, si no te sale acá lo digital, ¿verdad? 18 mil y la Juana, ¿verdad? Ahí está, mira, 18 mil. Veamos si es verdad. Sí, eso es. Va, entonces mira, este es el que va a igualar, ¿verdad? Igual. Y pones eso. Va, y ahí está, mira, lo que suma es dinero, ojo, como es dinero. Le tienes que poner esto. Y como te interesaba, ah, bueno, está a tamaño 14, mira. Vaya, eh, este gráfico lo puedes hacer más grande y este quizás más pequeño. Aquí es importante ir jugando con los espacios. Mira, el Excel es bien famoso porque tiene espacios bien reducidos, ¿verdad? Vaya, mira. Entonces, acá, si te das cuenta, eh, nos falta uno. Que son las categorías más vendidas entonces vendimos y esto lo vamos a copiar o el de arriba daba lo mismo categorías mejores ca mejores categorías vaya mira y te venís y vas a agarrar el de categorías que son estas el este Ojo, yo estoy haciendo un reporte solamente de gráficos. Si te piden tablas, vas a tener que poner la tabla también, ¿verdad? Tal vez no todas las tablas, pero ya te voy a explicar por qué. Acá ese ha sido mi enfoque, ¿verdad? No sé si alguien te pide tabla, pues vas a poner tabla. ¿vale? mira. Categorías más vendidas, ¿ok? Categorías más vendidas es este. ¿ve? Entonces venís y acá vas a igualar igual este, ahí está mira entonces venís y tenés ya tu pequeño reporte, aquí el espacio es importantísimo ¿verdad? eliminar, ¿ve? parece broma ¿verdad? vaya entonces venís y ahí, acá empresa XYZ X y acá para ocupar espacio ¿ve? ok ok Estamos bien. Aquí ya tenés el, un reporte de gráficos, ¿verdad? Mira, estos, estos totales que están arriba son resúmenes de tablas dinámicas, ¿ya? Y los gráficos ya sabés. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un filtro? Bueno, mira, si yo me voy a los reportes, al detalle del reporte, digamos, este donde dice reporte es el detalle, ¿verdad? Acá le voy a poner reporte, detalle y el otro es el resumen vale. si yo vengo y acá ponemos un segmentador ya sabemos que es eso ¿verdad? el segmentador se lo pongo al gráfico o a la tabla, da lo mismo insertar segmentador de datos, ok si yo le pongo a esto voy a poner un segmentador de datos para país en todo ok, para país, porque me interesa el para el país ok este segmentador yo lo voy a conectar. bueno para comenzar si miras si va a cambiar solo a la tabla que él alimenta o de, de la que él nace. si le das clic al a segmentador te aparece la herramienta segmentador le das clic arriba te venís a conexiones. Y lo conectas a todas las demás tablas. Bueno, serían eh, a las que hicimos, ¿verdad? Tabla dinámica. Bueno, hay que ver a cuáles. A todas las voy a conectar para salir de dudas. Vaya, mira. Y están cambiando, mira, están cambiando. Si se te mueve esto, digitalo. El total de pedidos, mira. Ok, veamos, mira, y están cambiando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? En la otra hoja, también está cambiando. Entonces, este segmentador, le das clic aquí, Control-C, si querés, y te venís acá y lo pegas. O solo lo, lo, lo dejas aquí. lo pegué dentro del gráfico que tenés cuidado con esto aquí clic aquí mira aquí mira el Salvador iba a cambiar a todo esto mira te estás dando cuenta ya entonces los reportes cambian acá si no quieres así los países mira ¿eh? si no los quieres así entonces venís y le das clic a segmentador. Herramienta de segmentación y en columna. Es una columna. Le decís que en dos columnas. Le decís que en tres columnas. Y mira cómo te sale. Te lo hizo largo. Eso es por si lo quieres poner en una parte delgada. Da lo mismo, ¿verdad? Eh, ve. Ahí tenemos país. ¿Estamos? Entonces venís. Y ojo, mira, tenés que venir a in interpretar cómo se te está moviendo esto. ¿eh? El cementador eh, quizás nos convendría ponerlo como estaba antes, en una columna. ¿verdad? Y lo estiro. Y le, le voy a hacer más pequeño. Vale, ok. Ahora. Eso me interesa, porque yo si me dicen, mire, quiero ver todo, todo, solo de Honduras, clic en Honduras, ahí está bien. Está bien, en Honduras. Bueno, vale, ok, eh, veamos. Guatemala. Te Quiero ver, eh, este segmentador lo voy a poner acá. Mira, Guatemala. Están cambiando abajo también, mira. El Salvador, mira, están cambiando, ¿verdad? Y, mira, todo está cambiando, ¿ves? ¿eh? Vale, ok, entonces venís y ya tenemos el primer cementador, pues Slider. Va, en el reporte, resumen. Ok, hoy venimos y, claro, también acá, ¿verdad? donde dice detalle, ¿verdad? Porque ahí lo estoy probando. Si veo la data, me interesaría tal vez las fechas. Puedo poner fecha. Es, un, es algo bien interesante. Elijo la primera. Primer gráfico. Gráfico. Escala de tiempo. Y me van a salir dos fechas. O sea, acá tiene que ser campo fechas. Yo voy a tomar fecha del pedido, ¿verdad? Clic. Y esto es escala de tiempo, mira. Y está. Ahí. Y esta por mes, yo lo, me lo voy a llevar por año. Ok, esta escala de tiempo la voy a dejar aquí también. Control C y me la voy a llevar al reporte que está arriba, a la par. Cámara. Y pego la escala de tiempo. Esta, digamos que así está bien, así la voy a dejar. Entonces vengo yo y esta escala de tiempo tiene los años respectivos. Solo va a cambiar algo de la que nació, la de ventas. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En escala de tiempo, a este, arriba, escala de tiempo, y me voy a conexiones. Y en conexiones le voy a dar clic a todas las tablas dinámicas. No sé cuántas hay acá. ¿Ve? A todas, mira. A todas y hoy todas van a cambiar 2021 o sea está por año verdad 21 mira 723 y no sé 28.000 mil mira y arriba también mira ahora si lo quieres por mes ah entonces es año y mes verdad mira año 21 año 21 yo lo voy a dejar por años Va, vale, mira entonces acá este es el espíritu de eh, de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y acá, ya resumido, te sale así. Como te digo, aquí el peor enemigo de todo esto, ya sabes que son los espacios. Entonces, acá uno juega con los espacios, pero yo, porque estoy en una Lacton, ¿verdad? Y la pantalla es más o menos, pero si tuvieras una gran pantalla un poco más grande, puedes poner más. Ojo, puedes, puedes hacer los reportes eh, por etapas. Sería acá primera etapa y cierta información y en otra hoja otra otra información porque realmente si la información es bastante grande no te va a caber todo aquí pues ya entonces acá ya tenemos eh, país y fecha con eso digamos que ya puedo yo eh, mover información veo los datos los mismos datos si te das cuenta algunos gráficos ahí mismo me están dando toda la información por ejemplo ventas mira yo le digo, en el año 22, ventas, ah, solo hay dos países, ¿para qué me voy a traer la tabla? O sea, el total de ventas en esos dos son 36.900 y 1.060 pedidos, ¿verdad? O sea, como te digo, no todo es que te vas a traer la tabla, sino que, o sea, necesitas el total y aquí en el mismo gráfico te dice cada quien, ahora lo que puedes hacer es hacer más grande los números de los gráficos, ¿verdad? ¿verdad? Guatemala en el año 21, ¿verdad? Guatemala en el 22. Honduras en el 21. El 22, ¿verdad? Y ahí está. El Salvador. ¿verdad? Como te digo, eh, acá te va a salir la información que esté en la data, ¿verdad? Entonces, eh, así sería como nosotros vamos a cambiar esto. Ahora, si aquí le quieres dar en la torre a un gráfico, dos clics, bueno, tenés que, cuando digo darle a la torre, no es borrarlo, ¿verdad? No, hay que modificarlo, entonces le das clic y acá te aparecen todas las herramientas de los gráficos, mira. Ya, eso, digamos, está de más mencionarlo, porque ya, ya lo estuvimos viendo así. Y acá, ¿qué sería? Cambiar esto, ¿verdad? Pero en eh, la situación es que tenés que ocupar un poquito de eh, imaginación de cómo conformar la data y si te das cuenta no todo es la pura tabla dinámica los gráficos sí no hay manera de que de que de que los vayas a dejar ahora la otra cosa es que ya sabes verdad si borras las tablas dinámicas los gráficos van a quedar pero inertes estamos vaya en este caso acá este no te conviene si ya pusiste el slide aquí de país mira entonces le puedes quitar es no quitar, sino que ocultar, mira, ocultar este botón y, el otro, y te sale más, más grande, mira. ¿Sabes por qué? Porque estás trabajando con ocultar, ¿verdad? Mira, estás trabajando con estos filtros, ¿ves? En cambio, si no tuvieras los sliders, sí te podría servir el botón de filtro cada gráfico. ¿Qué les parece eso? Hola, hola. Aquí, pues si no hay preguntas, podríamos ir eh, cerrando, porque realmente la sesión era de modificar gráficos, ¿verdad? Y ya vimos que modificar gráficos es cambiarles color, rellenos, etcétera, etcétera, contornos, pero eh, al hacer el dashboard es mejor la utilidad de eso que estar pintando un gráfico. ¿Verdad? Acá eh, hay unos, están los, los gráficos más utilizados, que es columna y barra. Línea y área y circulares. Vaya, acá sí, mira. Circulares es para categorías y porcentuales. Línea y área eh, para tendencia a largo del tiempo. Columnas para comparación. Por ejemplo, si venimos, si tenemos acá y yo quiero comparar ventas de estos clientes, ¿ya? Dos clic al gráfico y podría ser que el gráfico lo cambie a uno de líneas mira podría ser cuando voy a comparar cinco personas ¿verdad? acá tendría que ser uno por uno ¿ya? entonces a, a eso se refiere cada gráfico en el fondo tiene un enfoque eh, una utilidad ah bueno acá tenía un filtro mira por eso no salió vamos a ver bueno, tenemos alguna preguntita, yo les recomiendo que lean todavía lo que queda de la plataforma, mira, cómo modificar algunas cosillas. En sí, el gráfico se modifica moviendo los campos de la tabla dinámica, ¿verdad? Luego de que terminen de esto, que es lo que hemos estado haciendo, eh, tienen, un, un, pues sí, los laboratorios, que sería bueno para practicar, véanlo. Eh, ya lo contestaron, ¿verdad? Pero vean, vean lo que dice. Entonces, eh, tenemos una pregunta de lo que hemos estado haciendo. El Excel, más que todo, es un montón de cosas eh, separadas que se unen y la imaginación es bien importante, ¿verdad? Con esto, entonces, estaríamos culminando lo que es este módulo de Excel intermedio, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues ahí los invito para que continúen con el siguiente módulo que sería el avanzado y en su momento hagan, hagan, hagan inscripción verdad pero eh, es una herramienta bastante útil el Excel eh, este, mucha gente está aprendiendo y mucha gente ya lo sabe y también hay bastante que no lo saben. entonces eh, no vaya a ser que en algún momento haya una oportunidad y ustedes necesiten saberlo ya lo tienen verdad Si no hay preguntas, entonces podríamos poner la cámara para culminar el, el, la sesión y despedirnos. Pues. Y el al ejercicio, pues ahí ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces los felicito por haber aguantado las 16 clases. <laughs> que realmente miren aprender no es fácil se los digo no es fácil requiere tiempo yo sé pero eh, como dicen es un mal necesario verdad más adelante ya van a ver ustedes que ahí van a estar los beneficios cuando uno conoce una herramienta esto es como aprender a manejar se acuerdan cuando no saben manejar uno y después ya sabe manejar ya no le ya no paga Uber verdad no que viene el problema de comprar un carro bueno entonces sería todo por el momento feliz tarde felices fiestas y nos vemos eh, posiblemente en otro curso, ¿verdad? Adiós. Excelente. muchas gracias. Bueno. Qué buen día Muchas del... gracias. El día del rayón del otro